nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con el Espíritu. Jesucristo el Justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo como abnegados pastores y mártires invencibles a los santos Cornelio y Cipriano, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y en la constancia para trabajar con empeño por la unidad de tu Iglesia, por Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ah. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, que nadie te menosprecie por tu juventud. Sé, en cambio, un modelo para los fieles en la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Hasta que yo llegue, centra tu atención en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por intervención profética con la imposición de manos del presbiterio. Medita estas cosas y permanece en ellas para que todos vean cómo progresas. Cuida de ti mismo y de la enseñanza. Sé constante en estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Grandes son las obras del Señor. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Grandes son las obras del Señor. Estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Y al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Ha entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos celebrando la memoria de los santos Cornelio y Cipriano, ¿no? Dos santos mártires, el uno papa y el otro un obispo de la Iglesia antigua. Bueno, primero una pequeña reflexión acerca de la enseñanza del Evangelio, que siempre es el centro de la liturgia de la palabra. Hay que decir, ¿no?, que el amor verdadero es una relación personal, ¿no? Somos seres espirituales, ¿no? Entonces el amor más fuerte es el amor que tengamos a una persona, ¿no? No la pasión, no el instinto. Es la persona la que está en el centro de nuestro amor. Entonces cada persona debe ser amada según lo que ella es. Cuando yo amo a una persona, a un amigo, lo amo por lo que él es, que él realmente es, ¿no? Entonces, ¿qué es la persona? ¿Qué es Cristo? ¿Jesús quién es? Esa es la gran pregunta, la gran cuestión, ¿no? Jesús es una persona divina. Entonces, entre todos los que están ahí presentes en esta comida, en esta cena que toman juntos, ¿no?, ¿qué persona realmente reconoce a Jesús como Dios, la divinidad de Jesús? No el fariseo Simón, no los otros comensales, sino la pecadora que está a los pies de Jesús,
que le enjugan con sus lágrimas los pies, ¿no? Que realmente perfuma su cabeza, que le da todos los signos, ¿no? Que realmente reconoce en él no simplemente una persona cualquiera, ¿no? Sino una persona divina. Entonces ahí vemos que es un amor, realmente una relación personal entre ella y Cristo. Mientras que el fariseo Simón se queda en una postura crítica. ¿Quién es este? Lo está dudando. Y además, al dejarse enjugar Jesús los pies de esta pecadora, incluso sospecha de él. ¿No será él también un pecador? ¿Cómo es que se deja? ¿Cómo es que no se aleja de esta persona? Si fuera profeta, si fuera más iluminado, sabría qué persona es esta persona que le enjuga los pies. No dejaría tocarse por una pecadora. No sabe que la santidad de Dios se comunica, se difunde. ¿No? Y justamente es la santidad de Dios que hace que esta pecadora reciba el perdón. La divinidad de Cristo realmente se demuestra por su capacidad de perdonar los pecados. Por eso, esa pecadora se va a su casa justificada, porque se ha encontrado realmente con Cristo en cuanto a Dios. Mientras que los demás que critican, que sospechan, van a sus casas sin haberse encontrado con Cristo. Van a sus casas vacíos. Es una gran enseñanza para nosotros el Evangelio de hoy. Y digamos también unas palabras acerca de los dos santos cuya fiesta estamos celebrando. Los santos Cornelio y Cipriano son los santos de la unidad de la Iglesia. Cornelio, siendo papa, defendió la unidad de la Iglesia, permitiendo a los que habían caído en la persecución, a los que habían negado a Cristo en la persecución, a ellos les permitía poder volver al seno de la Iglesia si se mostraban realmente arrepentidos. La Iglesia realmente es una por su origen, porque viene de la Trinidad, de la unidad de la Trinidad, por su fundador y por su enseñanza. Pero al mismo tiempo, esta unidad es una tarea continua. Hay que construir esta unidad. Si rechazamos a los pecadores, si pensamos que la Iglesia solo es para los justos, para los santos, entonces estamos destruyendo la unidad de la Iglesia. Si, como nos ha mostrado San Cornelio, buscamos unir la Iglesia, buscamos el perdón, ¿no? Digamos, transmitir el perdón de Dios a los demás, ¿no? Levantar a los caídos, ¿no? Entonces estamos construyendo la unidad de la Iglesia. Es siempre el amor que construye la Iglesia, que hace la unidad. Nunca el egoísmo, nunca el orgullo, nunca ellos que piensan que ellos son los santos, ¿no? Y los demás son los pecadores, son las personas que construyen la Iglesia. Entonces pedimos al Señor, por intercesión de estos dos santos, mártires y pastores, que también Él nos haga comprender, nos conceda la gracia de comprender realmente lo que cuenta en nuestra vida cristiana. Saber recibir el perdón de Dios y también saber perdonar a los demás. Que así sea. Que así sea.
Con todo el corazón oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. Por la paz y unidad de la Iglesia, por la vocación de los pueblos paganos a la fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los religiosos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuantos ejercen autoridad en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los presos, los emigrantes, los parados, los desterrados y los pobres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo, que tu bondad nos conceda lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en honor de la pasión de tus santos mártires, y lo que dio fortaleza y la persecución a los santos Cornelio y Cipriano, nos dé también a nosotros constancia en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por la sangre de los gloriosos mártires, San Cornelio y San Cipriano, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Richard Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ustedes los que han perseverado conmigo en mis pruebas, yo preparo para ustedes el reino, dice el Señor, para que coman y beban a mi mesa en mi reino.
Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, por este sacramento que hemos recibido, ser confirmados por la fuerza de tu Espíritu, a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, para dar fiel testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Pedimos a Santa María, nuestra Madre, por todas las necesidades de los misioneros, siervos de los pobres, en particular por santas y numerosas vocaciones, para nosotros y los monasterios que nos colaboran. Pedimos en especial por las intenciones de todas las personas que han seguido esta Santa Misa a través de los medios de comunicación social. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros. Señor, haz de mí un instrumento dócil en tus manos para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Oh.
Acción de gracias después de la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndome. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Señor, toma y recibe toda mi vida, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Dispondré yo a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta. Sin ti, gracia de las cosas. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofender, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus cinco llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Para que la virtud de la pureza reine en nuestras casas y en nuestros corazones, acuérdate, oh gloriosísima Virgen María, que jamás te ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti. Yo pecado, no quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente, y haz lo que te suplico. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que van por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Nos cumpla el día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.